proyecto académico y seguramente bien. El siguiente trabajo del presidente maestro Félix Darío Báez Galván. El trabajo son notas sobre el imaginario cultural en la obra del doctor Félix Báez Jorge. Gracias. Gracias, doctora Ana. Bueno, quiero externar antes que nada mi agradecimiento al cuerpo académico del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales por la invitación que me hicieron para participar en este merecido homenaje a uno de los antropólogos más ilustres del México contemporáneo, el doctor Félix Báez Jorge. Con una trayectoria muy compleja por cuanto a los temas que aborda, con una vida intelectual y política representativa de su época y vital por cuanto a su aguda mirada, el pensamiento del doctor Báez Jorge debe entenderse en la diversidad de discursos, racionalidades e interpretaciones que contienen las ciencias humanas en nuestra actualidad. Una actualidad desmedida en tanto los avances del pensar, en donde la obra y vida de Báez Jorge no se ubica dentro de premisas dogmáticas, ideas desconectadas, teorías particulares. Muy al contrario, en su extensa bibliografía, así como en su extremo trabajo político, podemos entender el amplio espectro de ontologías estéticas y lógicas que viven en el reino de la investigación intelectual, yo diría de la auténtica vida intelectual. Por esta razón es fundamental mi agradecimiento por ser partícipe de esta trayectoria. De alguna manera, todos los antropólogos y demás especialistas sociales que estamos en este acontecimiento académico, compartimos parte de los alcances, perspectivas y talento holístico del doctor Báez. Quiero externar, además, que el cuerpo académico al cual el doctor Báez Jorge pertenece siempre ha procurado un verdadero espíritu académico. Sus diversos trabajos son eso, académicos, y no están embelesados por los cantos de sirenas de supuestas políticas educativas de la Universidad Veracruzana, que solo se preocupan por numeritos, dejando a un lado el vital sentido de ser de la universidad, es decir, la comprensión de la condición humana, la búsqueda de la libertad, la construcción de la crítica edificante y la reciprocidad social. Ya en múltiples ensayos escritos y de vida, el doctor Báez Jorge ha insistido en la necesidad de revisar con mente crítica los talmúdicos, dice él, pensamientos y teorías etnocéntricas de la ciencia social. En su poderosa obra se encuentra la inteligencia de un pensador cuya máxima la he entendido desde la idea de Demócrito, que desde hace muchos años me enseñó y que dice: pensar bien para hablar bien, para actuar bien. Esta enseñanza es necesaria para tener la perspectiva del horizonte crítico, pero ante todo necesaria para eludir en lo más posible los velos de la ignorancia. Leer a Báez Jorge es profundizar en múltiples conocimientos pertinentes e intemporales para entender la realidad contemporánea. En ese sentido, uno de los cimientos de su obra se encuentra en la etnología francesa, tratada desde la visión aguda y la pluma precisa de un antropólogo que es capaz de encontrar la resonancia de los pensamientos durkheimianos, la amplitud de la intelección de Mauss o la profundidad epistemológica de Lévi-Strauss. Es en la etnología francesa donde ubico mi tema de análisis, recurriendo a la categoría de imaginario cultural, tratada en muchos de los trabajos etnográficos y ensayos teóricos desarrollados por el doctor Báez Jorge. Ya sean diosas mesoamericanas, sirenas, nahuales, santos o demonios, el manejo del imaginario cultural nacido de una lectura antropológica no deja más que reconocer la erudición e importancia de un talento para la interpretación de la imagen colectiva de nosotros mismos. Como primer eje de análisis para entender esta noción de imaginario en el autor, quisiera tratar el concepto de Mesoamérica propuesto por la obra del Dr. Báez Jorge. Me parece que esta noción es poco vista en su etnografía y sin embargo constituye el contexto histórico-social en el cual se desarrolla gran parte de los postulados de nuestro maestro. Mesoamérica, dice el Dr. Báez Jorge en su libro El oficio de las diosas, tiene que entenderse como un complejo civilizatorio vivo, el cual se contiene por la inserción subordinada de los grupos étnicos en la formación colonial y en la actual economía capitalista. Mesoamérica entonces, más que una pasiva región del refugio enmarcada por una serie de rasgos culturales, es un contexto de violencias vivas, entre las cuales el etnocidio representa todavía un proyecto latente. Esta llamada de atención que nos hace el doctor Báez en relación a las dinámicas de exclusión hacia los grupos étnicos de México es un tema
que está por alcanzar un grado de problematización impostergable. Por otra parte, Mesoamérica, menciona el Dr. Báez, ha de plantearse como un proyecto civilizatorio con imaginarios culturales de pervivencia y sincretismo. Por esto, lo significativo del método que utiliza, es decir, indagar una realidad viva a partir de los materiales que dan cuenta de las representaciones colectivas, los códices y la historia, pero más aún, no podríamos entender Mesoamérica si no extraemos el sentido etnográfico de sus actores. Todos nosotros somos parte de este sentido. Hacer etnografía en la obra de Báez Jorge es hacer una exégesis de los procesos históricos referidos a la universalidad mitológica y ritual, asimismo religiosa, de la gente. Me parece que desde la perspectiva de nuestro maestro, Mesoamérica, ante todo, es una serie de vivencialidades que dan, que de manera inductiva encuentran su explicación en evidencias de identidad, pero no en una identidad homogénea, sino heterogénea, contradictoria, cargada de un imaginario del tiempo social, una identidad dialéctica. La identidad dialéctica de Mesoamérica inaugura el espacio social propicio para las reflexiones relativas a las pervivencias simbólicas. Entender este orden de ideas permite evadir las posturas ingenuas del empirismo, que desde el punto de vista de nuestro maestro, tanto lastiman el avance interpretativo de la antropología mexicana. Con razón en su obra, En lugar de la captura, el Dr. Báez dice: en Mesoamérica las tradiciones culturales no son productos finitos, anclados en el pasado. Es preciso comprender su cotidiana reformulación en contra de las ópticas reductivas o folclorizantes. En contra del empirismo ingenuo y del culturalismo esencialista, la postura dialéctica de Báez Jorge conlleva la lectura de los procesos más íntimos de la historia, es decir, la intrahistoria y la metahistoria, al mismo tiempo que deja hablar a los sujetos sociales en sus emociones y racionalidades. Así Mesoamérica se convierte en un escenario social vivo, con distintos órdenes de imaginación simbólica referidos a concretos procesos de reinterpretación. Tal es el caso, por ejemplo, de la religiosidad popular, que en ese sentido es intrincada y guarda las percepciones ontológicas, éticas y estéticas de los sujetos mesoamericanos, convirtiéndose en una memoria actualizada, pero sobre todo en una memoria con expectativa, tal y como lo entiende Gastón Bachelard, citado por el autor. Lo imaginario es un reino que admite lo maravilloso, lo ilógico, lo bello, lo grotesco en la representación colectiva. En este orden de ideas, Báez Jorge no solo profundiza en una noción teórica de Mesoamérica como proceso histórico dialéctico, sino que agrega los postulados de la imaginación simbólica propuestos en la escuela francesa para establecer la concretización de lo imaginante en la religión, la mitología y el ritual. Aunado a lo anterior, Báez Jorge elabora la historia del concepto de Mesoamérica en los usos de la antropología. Ensayo expuesto magistralmente en su obra El lugar de la captura, lo cual es de por sí ya un aporte importantísimo a la comprensión contemporánea de la antropología mexicana. Una característica extremadamente valiosa del análisis de Báez Jorge sobre Mesoamérica es que no hace o no cae en una apología del concepto, ni de sus usos interpretativos. De forma crítica, observa cómo la propia gestación del concepto se elaboró y sigue de alguna forma perviviendo en función de un sesgo con otras latitudes y regiones culturales de México actual. Tal es el caso, por ejemplo, del norte del país. La antropología que se hace en el norte de México guarda una particularidad climática, pero ante todo una distinción ontológica en relación al monumentalismo de Mesoamérica. Juan Luis Aliego, uno de los fundadores de la ENA Chihuahua, hoy Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, sostiene que la construcción de una idea antropológica en esas latitudes se ha edificado a pesar de Mesoamérica. El norte de México guarda una historia social y política fundamental en la identidad nacional. Sin embargo, diversos entendimientos etnocéntricos han excluido el sentido étnico, social e histórico, colaborando a una marginalidad de los sentidos culturales de las regiones norteñas. Félix Báez Jorge entiende esta visión diferente de la antropología y precisamente establece un puente entre la concepción identitaria de Mesoamérica y del norte de México, es decir, el imaginario, dentro del cual lo más importante no son las fronteras políticas o rasgos folclóricos estables, sino los alcances polisémicos que puedan comprender las diferentes exégesis culturales, al mismo tiempo que reconocer la relación entre la particularidad y la universalidad de la condición humana.
En otros términos, y recurriendo a la teoría antropológica, Félix Báez Jorge debate cualquier premisa difusionista en donde Mesoamérica acontece como matriz cultural, expansionista y esencialista. El segundo eje analítico que quiero tratar en la obra del doctor Báez Jorge es la noción de tiempo, la cual es poco vislumbrada como tal en el amplio espectro de su obra, siendo esta noción fundamental para la interpretación de fenómenos imaginarios en el mundo contemporáneo. El tiempo en la antropología ha sido un tema sesgado, quizás por una tendencia disciplinaria a dar por hecho discusiones de talante filosófico. En ese sentido, hablar de tiempo antropológicamente es un tema ubicado en la evidencia de lo real. Sin embargo, el tiempo tiene correlatos ideacionales, fenoménicos. Tal es el caso, por ejemplo, de las relaciones imaginarias que establece Báez Jorge entre las deidades sumerias del mar y los diferentes disfraces del diablo del mundo indígena mexicano. El tiempo, entonces, en su pensamiento, es una categoría de referencia social, un acontecimiento que permite la exégesis de los sincretismos y sus transformaciones. En la obra de Bronislaw Malinowski, Magia, Ciencia y Religión, por ejemplo, está plasmada una compleja noción del tiempo, el cual se entiende como una causa incognoscible de la historia. Pero asegura Malinowski que esta cuestión se debe a los propios métodos de la antropología, que no entienden el devenir de las funciones del sistema social. Esta idea me fue enseñada cuando, siendo estudiante de la licenciatura en antropología, el doctor Weiss impartió la cátedra de Ilustración y Sociología Francesa. La idea de tiempo de Malinowski la refería a uno de sus trabajos publicados en 1982, junto con Arturo Barman y otros, relativo al sistema de mercados indios, en donde se establecen las relaciones económicas y de reciprocidad de mercaderías indígenas, tomando en cuenta su situación cotidiana e histórica. Pero esta perspectiva de Malinowski también nos fue enseñada para desmitificar las aseveraciones sobre un supuesto funcionalismo ingenuo en los aportes antropológicos de Malinowski. Otra obra fundamental enseñada por el doctor Báez en relación al concepto de tiempo en la antropología es la de Maurice Linhart, en su texto Docamo. Para este autor, el tiempo es una situación de vida social, un horizonte de relaciones hombre-naturaleza. Por esto, el abuelo Ba, el camo primordial, es el mana de la ontogénesis. En esta lectura naturalista, lo real se deja presentar ante los ojos del melanesio. Bajo este principio de conocimiento, el hombre es un ser que rinde un tributo de tiempo al ancestro, a la memoria que lo ha contenido. Recurro a estas enseñanzas porque los antropólogos, al parecer, cuando no preguntamos por el tiempo, sabemos lo que es. Sin embargo, cuando formulamos un cuestionamiento sobre qué es el tiempo o qué significa el tiempo en nuestro campo de investigación, inmediatamente nos sorprende la dificultad de una solución. Mucho del valor intelectual de Báez Jorge es hacer este tipo de preguntas desde su antropología. Las respuestas se dan en diversos órdenes de realidad, y esto es también una enseñanza metodológica. Hablar de tiempo en su obra es adentrarse en las relaciones diacrónicas y sincrónicas propias de su dialéctica. Por un lado, en su obra se contienen los horizontes de larga duración, aquellas pervivencias, arquetipos de la mentalidad, núcleos duros, pero estos pilares no pueden ser parte de la antropología si no se les otorga la lectura de la sincronía, de las manifestaciones de la hora. Desde mi óptica, el doctor Báez ha construido un convincente proceso teórico-metodológico para la comprensión del imaginario cultural. Si analizamos algunos de sus trabajos, observamos la fuerza epistemológica de la sincronía. Recordemos, por ejemplo, el evento etnográfico que un antropólogo registrara en 1973 entre los Zoques de Chiapas relativo al complejo simbólico de Piguayé, mujer volcán, vagina dentada, o la importancia de la santería como religión popular para entender las dinámicas de fenómenos mariocéntricos en Latinoamérica. En suma, el tiempo desde su posición es un sendero de verdades acumuladas, por un lado, y de vivencias cotidianas por otro. Lo anterior revela los dispositivos fundamentales de la imaginación, es decir, tiempo, percepción y verdad. La comprensión del tiempo a la luz de la vivencialidad permite hacerlo inteligible como espacio concreto y cambiante. Permite que se reúna en un mismo acontecimiento, sentimiento y pensamiento, eternidad y fugacidad. Todo tiempo es facticidad de imagen de nosotros mismos, una relación de memorias y expectativas. La cara imaginaria de este tiempo expuesto en la obra de Félix Báez es una metáfora que indica las maneras en que ciertas prácticas habituales producen sentido a la vida y que nos presentan
o que se nos presentan a veces como sexualidad, placer, culinario, gusto estético, o bien como economía, política o ideología. El tercer eje de análisis presentado en la obra de Weisshorge es la etnografía, elaborada primero como un sentido de ser de la antropología y segundo como un método con epistemologías y técnicas de investigación. En la obra de Weisshorge surge un producto antropológico que pasa por la reflexión etnográfica, siguiendo la sistematización etnológica para finalmente convertirse en una interpretación antropológica. Es decir, un dejarnos decir por nosotros, pero también un dejarnos ver por nosotros mismos. Por otra parte, pocos hemos sido testigos de la disciplina que el doctor Weisshorge tiene para el trabajo intelectual, una disciplina que, aunada a una heurística elaborada y perfeccionada a lo largo de los años, explica la amplia obra escrita. En una reflexión exegética, pienso que si fuera posible una definición general del trabajo de campo antropológico en la obra de nuestro maestro, esta definición tendría que plantearse como una intención epistemológica cuya premisa fundamental es la inquietud por el otro, que en última instancia es la proyección de la inquietud por sí mismo. En ese sentido, el trabajo de campo que nos presenta como investigación es una pregunta por revelar la auténtica situación de estar en el mundo como sujetos contenidos en la diversidad, la diferencia y la identidad. Su obra inaugura conocimientos sólidos sobre los procesos íntimos de la cultura y su resonancia social. Este modo de conocer no responde al empirismo ingenuo, es decir, hacer trabajo de campo es algo más que catalogar y clasificar curiosidades, eventos o situaciones significativas en el contexto de investigación. Más aún, implica sistematizar una experiencia vital y reorganizarla en un código antropológico. En estos términos, la etnografía de Weisshorge se ubica fuera de cualquier clase de purismo, por cuanto explica procesos históricos desde una perspectiva tridimensional. Es decir, número uno, el antropólogo y su época; número dos, el campo disciplinario y su prejuicio; y número tres, el contexto y sus relaciones espaciales y temporales. Por otra parte, la antropología de Weisshorge no se puede ponderar solo a partir del espacio o lugar de estudio. Son además las temporalidades culturales las que codefinen el estudio empírico de un hecho. Los ritmos sociales, las dinámicas ceremoniales, los flujos y conflictos, la historia y sus relatos integran la dimensión de plasticidad necesaria en toda investigación sobre la cultura. Así, su etnografía no responde a un deber ser del antropólogo como sujeto convencional, responde a un querer hacer en tanto sujeto interpretante que sospecha de la apariencia empírica y somete esta sospecha a su alteridad y a su propia identidad. Por lo anterior, no es extraño encontrar en la obra de Weisshorge referencias a la literatura, la plástica, el cine, la sociología, la etnohistoria, los códices y a las más variadas y raras etnografías del dato en cuestión. Hacer antropología supone entonces no solo una teoría social, sino una estrategia de investigación, no solo clara, sino además dispuesta a la plasticidad exigida por la realidad. La teoría o modelos explicativos que el antropólogo emplea en la interpretación de la realidad de su campo de estudio se presentan en el texto etnográfico como un referente contingente. Es decir, la teoría no define la realidad, solamente ayuda a comprenderla en algunos de sus sentidos. Así, la etnografía es un texto conjetural, alejado de las intenciones de certeza esencialista presentes en renovados movimientos dogmáticos de la antropología actual. Gilbert Durand, en su obra Las estructuras antropológicas del imaginario, sostiene que el pensamiento occidental constantemente ha sesgado ontológicamente la fuerza del imaginario en la construcción de lo real, pensando que la imagen es, dice él, la señora del error y la falsedad, llamándole incluso la infancia de la conciencia. Afortunadamente, en la antropología mexicana contamos con aportes como el que nos une y nos reúne en la obra de Félix Weisshorge. No solo otorga al imaginario una categoría ontológica, sino una categoría epistemológica antes insospechada. En un país como el nuestro, sui generis en sus estructuras culturales, políticas e ideológicas, en donde lo cotidiano siempre guarda un correlato con lo simbólico, trabajos de la envergadura de la obra del Dr. Weiss posibilitan debates necesarios y antiquísimos sobre la condición humana. Este homenaje debe ser también un símbolo de nuestra antropología. Es un homenaje que representa la inauguración de nuevos senderos disciplinarios al mismo tiempo que la necesidad de tratamiento que tenemos todavía
como antropólogos a temas inconclusos de nuestra realidad social. Como reflexión final, me gustaría comentar que por lo menos desde 1970 la obra de Báez Jorge tiene ya una concretización muy fuerte en la Universidad Veracruzana. Me parece que el doctor Báez le ha dado mucho a la universidad y me parece que la universidad como institución llega tarde a este homenaje. Yo creo que esto se debe más a cuestiones políticas que académicas. Y pues a mí se me hace lamentable. Ojalá este homenaje, como reconocimiento social, como reconocimiento público al doctor Báez, sirva para que la universidad mire la antropología otra vez y no la deje desolada, y no la deje sin presupuestos y le permita a la disciplina seguir dando talentos como el que nos ha dado el doctor Báez en sus enseñanzas. Muchas gracias. Muchas gracias.